Y en ambulancia terminaron personas que se disponían a entrar a un popular bar de Hollywood cuando sorpresivamente fueron impactados por un vehículo. ¿Qué pasó con el conductor, con las víctimas? Balbino Avilés nos cuenta qué es lo que ocurrió. Balbino, te escuchamos. Adelante. Gracias, Guillermo. Y precisamente te vamos a dar una demostración cómo fue que pasó todo la medianoche de este martes. El conductor venía aquí sobre el Boulevard San Vicente, dirección norte, y cuando llega aquí precisamente al Boulevard Sunset, hace una izquierda y pierde el control, estrellándose prácticamente con las personas que se encontraban frente a este bar Whiskey A Go Go. Es ahí donde pues él golpea a cuatro personas, se activa la llamada de emergencia 911, que movilizó varias ambulancias y también patrullas del departamento del Alguacil. De las cuatro personas que resultaron golpeadas, dos fueron llevadas en ambulancia, ellas están bien, ya fueron dadas de alta, pero el conductor, cuando los oficiales lo detienen, pues le hacen la prueba toxicológica y resultó positivo. Él venía manejando bajo la influencia del alcohol. También en la parte de enfrente de este Jetta color negro tenía pues la calcomanía del servicio de transporte compartido conocido como Lyft, pero en ese momento él no traía ningún pasajero. Ahora pues esta persona ya se encuentra en problemas con la justicia y cabe mencionar que el departamento de Alguacil dice de que va a continuar con la investigación para ver de dónde venía, si él había andado trabajando en ese estado, porque esas son parte de las interrogantes que ahora continúan a pesar de que estas cuatro personas ahora están bien. Pero te imaginas si él hubiera venido a alta velocidad o este poste donde se detuvo no hubiera estado aquí, pues otra cosa quizás hubiera pasado. En vivo en West Hollywood, Balbino Avilés, Noticiero Telemundo 52. Lo que hubiera podido pasar, como dices, Balbino. Gracias por la información, atentos y pendientes. Buenos días.